la tragedia que fue la nueva película de los Cuatro Fantásticos, aquí en Cine Premier decidimos recordar aquellas películas de superhéroes que también fueron un golpe bajo para todos los seguidores de las historietas. En verdad duele tan solo recordarlas. Hola a todos, soy Andrés Navi y bienvenidos a Smash, la sección más geek de Cine Premier. En el video de hoy les traemos el top 5 de peores películas de superhéroes. ¡Comencemos! El quinto lugar le pertenece a Fantastic Four. La realidad es que esta nueva adaptación de los Cuatro Fantásticos dejó muchísimo que desear. Todos pensábamos que Fox había aprendido de sus errores con las películas pasadas, pero no fue así. La película se siente exageradamente lenta, le falta acción, fue un buen casting y todo, pero realmente no explotaron a estos actores. El diseño del villano está realmente terrible, son evidentes las escenas extras que se grabaron para esta película, el pelo de Sue Storm nos sirve para identificarlas, y lo fantástico de todo esto es que aún con estas escenas extras y todos estos cambios, la película se siguió quedando muy lejos de ser fantástica. Lo mejor que nos podría pasar es que Fox por fin decida regresar en los derechos de estos personajes a Marvel, porque realmente creo que extrañé a los Cuatro Fantásticos anteriores, y eso ya es decir, el cuarto lugar le pertenece a Daredevil. La película se estrenó en el 2003 y fue protagonizada por Ben Affleck, Jennifer Garner y Colin Farrell. La verdad es que esta película tenía todo para funcionar, pero extrañamente decidieron mezclar muchísimas cosas. No entiendes realmente cuál es el objetivo de la película. Tenemos a Daredevil, de repente nos meten Elektra, se la pasan peleando, queriéndose. De repente llega Bullseye y ellos se unen para pelear contra él. Y también está allá afuera Kingpin. Como que todos estos factores solo complicaron la trama. Y bueno, ¿por qué no? Para prolongar nuestro sufrimiento, decidieron traernos el spin-off de Elektra. ¿Qué les puedo decir? Gracias a esta película, las productoras ahora le tienen que pensar demasiado para traernos una película individual protagonizada por una superheroína. ¿Qué se hace? El tercer lugar es de Ghost Rider. La película se estrenó en el 2007 y fue protagonizada por Nicolas Cage, Eva Méndez y Wes Bentley. Ok, desde ahí empezamos mal. ¿En qué mundo Nicolas Cage puede ser un buen protagonista de una película de Ghost Rider? A muchos se les podrá ser un buen actor, pero yo realmente no entiendo cómo es que le ve potencial para ser un superhéroe o algo que tenga que ver con cómics. Y eso que gracias a Dios jamás sucedió su película de Superman. Otra cosa que no se siente bien en la película son los efectos. Pues está muy cool todo esto de la moto en fuego y el de calavera, pero no lo sientes real, lo sientes fuera de lugar hasta en la misma película. Eso sí, se puede sentir fuera de lugar, pero son efectos bien hechos. De hecho, creo que son los únicos buenos efectos en la película, porque la batalla final realmente se ve falsísima. Y bueno, la tragedia no terminó ahí. 5 años después llegó la secuela y solo le pusieron más limón a nuestra herida. Justo cuando creíamos que ya nada podría empeorar, oh sí, sí se puede. El segundo indiscutible es para Batman y Robin. Esta película se estrenó en 1997 y fue protagonizada por George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone y Chris O'Donnell. Muchos podrán decir, oh, muy buen elenco, muy buenos actores. Pero esto no es suficiente si el guión apesta. La atmósfera de esta película está muy lejos de ser como la de Ciudad Gótica. En verdad, está de más todo lo que podamos decir sobre esta película. No solo arruinaron a un villanazo como Bane, también le dieron un plan malévolo muy estúpido al señor Frío. Perdón, al señor Frío. Le pusieron pezones a Batman y le dieron su propia batitarjeta de crédito. Y el primer lugar, obviamente, es para Gatúbela. Esta película se estrenó en julio del 2004 y fue protagonizada por Halle Berry, Benjamin Bratt y Sharon Stone. Ustedes podrán decir, una película de Gatúbela protagonizada por Halle Berry, ¿qué podría salir mal? Y después de verla, todos nos quedamos como, nada le salió bien. La película está llena de errores. Pero si me lo preguntan a mí, el peor error fue desviarse tanto del personaje. Se hubieran quedado con Selina Kyle y la Gatúbela del universo de DC Comics. Pero la verdad es que se tomaron muchísimas libertades. La dirección es realmente mala. Y creo que nadie está feliz con el excesivo uso de CGI. Aceptémoslo, lo único bueno de esta película fue ver a Halle Berry en cuero negro.
Y eso que el diseño del traje de Gatúbela también estuvo muy pobre. Literal, solo le rasgaron el traje y la volvieron salvaje. O sea, sí, pero no. Halle Berry es hermosa, una gran actriz, pero no fue suficiente para salvar esta película. Se los juro, esta película hizo que Michelle Pfeiffer se retorciera. Bueno, por mi parte eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Me gustaría conocer su opinión. Dejen aquí sus dudas, sus comentarios. Y obviamente si les gustó este video, no duden en suscribirse al canal de Cine Premier, en donde estaremos subiendo noticias, datos curiosos, entrevistas con actores, directores, comparaciones, libro, película y muchísimas cosas más relacionadas con el cine. También les dejo aquí mi Twitter personal para que saquen su lado geek conmigo. Nos vemos en el próximo video de Smash.